Rodri, bueno, y ya de arranque le voy a preguntar a Diego cómo cae este empate de Liverpool, pensando en lo que fue la victoria y estos últimos dos triunfos de Wanderers en el campeonato y con ese afán de poder crecer en el clausura, Diego. Bueno, buenos días para todos ahí en la mesa también. La verdad es que no viene mal el empate. Esto es largo y en realidad si perdés un partido, si ganás un partido no te asegura nada. Así que es día a día, es partido a partido. Trataremos de seguir por la racha que venimos. Y bueno, si los de arriba pueden perder algún puntito en el camino, mejor. ¿Crees en el destino? Sí, creo. ¿Crees? ¿Por qué te pregunto esto? Hacía prácticamente 2 años que no hacías un gol. Más allá de la pandemia, hubo meses que no se jugaba el fútbol. Pero te toca entrar contra Rentistas, marcás un gol y te da para hacer el homenaje que tenías ganas de hacer para el Morro García. ¿Qué te generó? Bueno, con el día que recibí la noticia el sábado, teníamos que jugar en Maldonado. Y bueno, fue un momento muy duro por lo chocante, por lo inesperado, porque es algo que, como lo comenté en algún momento, es algo antinatural, no es normal. Y el ir el sábado a jugar a Maldonado fue duro. Pero ya tenía esas ganas de poder convertir si me tocaba entrar y festejarlo con él ese mismo día. Y estuve cerca, hubo una jugada que rematé y pasó cerca y no se dio. Y bueno, después más tranquilo me puse a pensar que era mejor tratar de estar un poco mejor anímicamente y poder disfrutar con él el gol del día miércoles con Rentistas que bueno, fue un pequeño homenaje que le hicimos entre todos los compañeros del equipo y que bueno, para un goleador que a mí conmigo se portó muy bien durante el tiempo que estuvimos juntos. Aparte tenías la camiseta del Morro preparada ahí en un costado de la cancha. ¿Quién es el que te la acerca? El utilero, Nachito. O sea, ya estaba previamente conversado. Si hago un gol, me acerco al alambrado o ahí al costado y me da la camiseta. Sí, ya lo tenía pensado, me parecía que era un buen momento para hacerlo, un gesto y nada, para que la familia lo recuerde también de la mejor manera, que es cuando algún compañero de él puede hacer un gol, que fue como él va a ser recordado en muchos clubes y sobre todo en Mendoza. ¿Te impacta más la noticia porque hacía pocos días habías hablado con el Morro? Sí, siempre uno cuando tiene más contacto y contacto cercano, las cosas impactan más y a mí me pasó de que bueno, hablé a fines de enero, mediados de enero con él, un poco en chiste para que venga Wanderers ahora que se iba a ir de Godoy Cruz y bueno, él me decía que por River no podía venir, que tenía muchas ganas de venir a Nacional, que algunos equipos en Argentina lo querían también, pero siempre en un tono de alegría, de broma, él siempre se mostraba muy, muy alegre, una persona que creía mucho en él. Obviamente apenas me enteré de la noticia empecé a escuchar los audios, no podía creerlo, me impactó y lo que primero me di cuenta fue que él en el primer audio ya me estaba diciendo que tenía un problema, que era que hace un año no veía a su hija, y en el segundo audio ya me estaba diciendo que el problema con el presidente de Godoy Cruz, que bueno, se estaba complicando el proceso de rescisión, que habían entrado abogados en el medio. Todo eso lo tenía muy mal y bueno, pero en ningún momento llegué a imaginar que podía pasar algo así y me llama mucho la atención. Bueno, vos la pasaste mal con Mansur también, o sea que de alguna manera podés llegar a entender no el fondo de la situación y el final, que termina siendo terrible, pero la pasaste mal vos en Mendoza. Como lo comenté en algún momento, los momentos más difíciles para un jugador son estar lejos de su familia, sobre todo en estas épocas de pandemia, de burbuja, y el otro gran problema que tienen los jugadores en el extranjero es cuando tienen que rescindir un contrato. A mí me pasó de que me quedaba un año firmado y por liberar un cupo extranjero me tocó a mí dejar el club, pero obviamente yo no quería renegar algo que me correspondía y que mi familia depende de mi trabajo y obviamente fue un proceso difícil, como todos los procesos de rescisión de contrato, cuando una de las partes no se quiere ir. Pero nada, me tocó correr alrededor de la cancha durante 2-3 semanas, irme solo a Mendoza, no poder entrenar con mis compañeros, ir a reserva y muchas cosas que nos pasan a los jugadores normalmente en el extranjero y que nos vamos acostumbrando como si fuesen normales.
pero que anímicamente te destrozan y te van haciendo sentir cada vez peor y que ya no servís y que no lo que antes confían en vos ya no confían y te tratan de hacer sentir de la peor manera para que vos te vayas de manera gratis y bueno, todas esas cosas influyen y si no te agarran bien parado mentalmente con amor de la familia, de los amigos cerca, es complicado. Sí, con contención. Con contención, vos tenés que llegar a tu casa y te tienen que despejar de alguna manera. Yo corría durante una hora y me iba al hotel esperando que en algún momento tenga una noticia de que me iban a rescindir dándome algún mes de salario, que era lo que yo había firmado y me correspondía. Pasaban los días y no pasaba. Y bueno, es algo que es bastante normal en ese equipo y en muchos equipos del mundo y siento que tiene incidencia directa en la parte mental del jugador. ¿Vos pensás que en las últimas horas, antes de que el Morro tome esa decisión, tiene que haber sucedido algo fuerte y pesado por parte del presidente para llegar a ese final? No sé si el presidente, no sé, algo tiene que haber pasado en los últimos días, porque ahora que muchos salen a hablar y contar cómo fueron los últimos días de él, se mostraba contento por venir a volver a Uruguay, por volver a ver a su hija, con su familia. Algo tiene que haber pasado en los últimos días como para que él haya tomado una decisión así. Ojalá que no tenga nada que ver con el presidente Boy Cruz. Muchachos, los escucha Diego para poder seguir conversando, además de este buen momento que está atravesando en Wanderers, donde me da la sensación que también como que con Carreño volvió a tener confianza y a volver a jugar. Bueno, arranco yo la ronda. Buen día, Diego, un placer saludarte. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo fueron esas horas de transición entre que vos te enterás de la noticia el sábado del mediodía y estabas planificando jugar un partido de fútbol. ¿Cuánto te costó jugar ese partido teniendo en cuenta la amistad que vos tuviste con él? Buen día, Rodrigo. La verdad que fue algo duro porque eran las 12 del mediodía. Estábamos compartiendo con algunos compañeros algún trabajo que estamos haciendo para el curso de gerencia deportiva. Y de repente me llega un mensaje de la noticia y yo ya estaba preparando para almorzar. Los días de partido uno se estructura para poder comer a determinada hora, descansar a determinada hora. Tenía que presentarte en el Viera para viajar a Maldonado. Y cuando recibo la noticia no entendía nada, se me puso la piel toda erizada y a partir de ahí me bloqueé, no pude comer, no pude descansar y de repente era la hora para irme al Viera y bueno, me pasó a buscar un compañero y me fui para el club y a partir de ahí el viaje. Y durante todo ese viaje se habló de la posibilidad de suspender el partido, de que no era el momento. Y claro, empieza un debate entre tus compañeros si hay que suspender, si no hay que suspender, si esto sirve, suspender sirve para lograr algo o no. Y mientras tanto yo estaba sentado en el ómnibus y había pasado algo con un amigo mío muy, muy duro. Y yo no podía hablar del tema. Si se suspendía, lo entendía más que razonable, más que acorde, porque entiendo que esto es un problema que no solo pasa en el deporte, sino que es un tema social. Y estos hechos que tienen mucha difusión pueden ser una oportunidad como para replantearnos cosas como sociedad, del ritmo que tenemos de vida, del sistema en el que funcionamos, de que seguimos de largo y no paramos. Y al final yo terminé siendo cómplice de este sistema, de que el show debe continuar y que yo tuve que jugar. Y Daniel de repente me llamó para entrar y yo tuve que entrar. Y en lo que menos estaba pensando era en el partido. Y lamentablemente para mis compañeros no era justo. Pero bueno, yo traté de dar mi máximo y obviamente no pude tener mi mejor rendimiento. Pero son cosas que uno lo pone a pensar en la forma que tenemos de interactuar en este sistema, de si tenemos que siempre estar siguiendo con la rutina o tenemos que pararnos en algún momento a pensar si algún amigo la está pasando mal o por qué la está pasando mal o si nosotros somos cómplices de cosas que pueden terminar llevando a tomar estas decisiones a determinadas personas. Diego, vamos a meternos también en otros temas y aprovechar. Anoche jugaste, hiciste un gol de vuelta, la racha sigue. Nos pareció a todos, desde el punto de vista televisivo, que la cancha estaba muy mal. Contame cómo estaba realmente. Realmente estaba muy mal. Decí lo que me dijiste fuera del aire. No, quiero que lo digas. Lo digas, pues Diego es a veces diplomáticamente correcto a la hora de declarar, pero no te voy a meter presión, pero quiero que me digas la frase que me dijiste fuera del aire. Yo no es que quiera ser políticamente correcto. Entiendo que hay mucha gente que hace sacrificios, claro, y esfuerzo, sobre todo en clubes del interior, para que esto
para que el club pueda competir en primera y para que los jugadores puedan tener un lugar donde entrenar y donde jugar. Sinceramente le dije a Diego, no jugué nunca en una cancha así, ni siquiera en el baby fútbol, porque realmente era el pasto muy alto, había agua abajo, había llovido todo el día, y no es la primera vez que la cancha está en estas circunstancias, porque venimos hace años jugando en Cerro Largo y no logran mejorar. Pero lo repito, los vestuarios han mejorado, el contexto ha mejorado y sé que hay un montón de gente haciendo un esfuerzo, pero la cancha como estaba ayer era imposible hacer dos pases seguidos y eso tiene un valor muy importante para nosotros, haber ganado en una cancha así con un rival que se hace fuerte en ese lugar y que nosotros podamos meter dos partidos seguidos era muy importante. Diego, buen día. Voy a aprovechar tu función de futbolista y economista. En la tabla anual, Nacional tiene 56 puntos, Torque tiene 46 y tiene que jugar hoy. Wanderers tiene 46, igual que Torque, pero con el partido ya jugado, y Peñarol 45. El 27 se saca la segunda foto para ver quién es el número 3 de Uruguay en la Copa Libertadores de América. Si se le ofrecieran a Wanderers en este momento, ¿vos lo aceptarías? Sí, yo lo acepto. Lo acepto porque me parece que jugar, que estar en una Libertadores, sea en una tercera fase, da prestigio. Para un club como Wanderers es importante. El año pasado, bueno, el 2020 no pudimos jugar copas internacionales y es algo que, bueno, yo lo agarraría, independientemente que después puedes meter una racha de 3-4 partidos seguidos y digas estamos para salir campeones. Hoy en día las cosas cambian muy rápido, jugamos cada 3 días y como podés ganar 3 partidos, podés perder 2-3 partidos y te alejas de todo. Así que si nosotros podemos seguir así y nos dan la posibilidad de elegir el Uruguay 3, Diego Riolfo diría que sí. Diego, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo evaluás lo que viene siendo este momento personal tuyo? ¿Y qué le cambió, qué le aporta Daniel Carreño al equipo? Él es un entrenador muy motivador, sobre todo, ¿no? Sí, tal cual. Es un entrenador que va directo a la parte emocional, a la parte mental. De hecho, él cuando llega al club veníamos de una racha de 8 partidos sin ganar. Y es una persona que te prepara para el momento que va a llegar. Él sabía que las rachas negativas no podían ser interminables y que teníamos que estar preparados para cuando empecemos a ganar. Y fue lo que pasó. En el intermedio metimos una linda seguidilla de partidos y pudimos llegar a la final. Y ahora nos estamos acomodando otra vez en un clausura que, como todos los equipos, Wander tuvo bajas y es difícil otra vez diagramar el plantel. Pero bueno, Daniel tiene mucha incidencia en la parte mental de los jugadores, que hoy en día la parte psicológica en el fútbol tiene un gran porcentaje en importancia. Gerardo. No, yo lo que quería... Hola, Diego. Buen día. ¿Cómo estás? No, yo buen día, simplemente un mensaje para las autoridades del canal. Un contador segurito para los números, se lo recomiendo, Diego Riolfo. Ah, eso es importante. Sí, y eso la asegura cuando le preguntaste. Sí. ¿Aceptás o no? Sí, no tomo riesgos. Yo ya me jubilé, digo, pero si tuviera una empresa, mañana estaríamos conversando. Bueno, Quique, bueno, muchas gracias. Yo lo disfruté, la época que trabajaba, recuerdo aquel campeonato que Wander perdió increíblemente con Danubio por penales. Diego fue uno de los más importantes. A mí me parece que la salida al exterior de pronto era otro lugar, ¿no? Me pareció que estaba de pronto para ir al fútbol francés, al fútbol español, ya cuando iba a salir Diego. Y creo que esa salida un poco que desacomodó la carrera, me parece, a la distancia y ya alejado metido del fútbol. Un gusto de verte y de reencontrarte, Diego. Buen día, Quique. Bueno, gracias por las palabras. La verdad es que no estoy arrepentido de las elecciones que tomé, porque para mí el fútbol mexicano era un lindo desafío para poder conocer. Era un mercado que viene en mucho crecimiento y fui con la mejor ilusión de poder afianzarme ahí, como tantos uruguayos que están en ese mercado. Si bien el primer año jugué bastante, después ya me empezó a costar y tuve que tomar la decisión de irme para encontrar continuidad, decidir a Godoy Cruz, tampoco la encontré. Y ahí ya tuve que volver a Uruguay tratando de dar ese paso atrás para después poder volver a salir otra vez. La realidad es que el fútbol uruguayo es complejo, es complicado, es duro, todo el mundo lo sabe, y una vez que volvés a entrar, salir se complica, y por eso me pone contento cuando bueno, empiezo a sentirme bien físicamente, empiezo a sentirme bien con la pelota otra vez, como estos partidos, estoy feliz, mis compañeros empiezan a confiar otra vez en mí y eso es fundamental para cualquier jugador
y si seguimos en esta racha colectivamente y yo individualmente me sigo sintiendo bien, sé que voy a poder tener posibilidades de reacomodar mi carrera o tener alguna experiencia en el extranjero o en algún otro lugar. Diego, seguramente, a ver, esto es más personal que te voy a preguntar, pero quiero que también traslades tu experiencia de decisiones que va tomando un futbolista en su carrera también y de repente con cosas paralelas. Te tocó el año pasado meterte en un métier de ser empresario y abriste un negocio, un restaurante y vino la pandemia. Y como a muchos le fue bien, a otros le fue mal, dependiendo del rubro que era. ¿Cómo te fue y qué experiencia sacaste de eso? Bueno, logré ver... Tirá el chivo, Dilema, tranquilo, Diego, yo sí, te autorizo. Dilema en Tomás Diago 879, ahí esquina Boulevard España, el que quiera ir a comer bien. Algo puede. Fui. Perfectamente. Bueno, muchas gracias. La realidad es que pude entender y observar lo que vivían muchas personas diariamente, que el fútbol, si bien sufrió la pandemia, tuvimos problemas con los salarios, dejamos de entrenar, dejamos de competir. Si el día de mañana Wander entra a una Copa Libertadores, es como que el futbolista no termina sintiendo económicamente lo que fue el año. El fútbol, claro, por momentos se comporta de manera típica. De hecho, los clubes acá en Uruguay no viven de los socios, no viven de la venta de entradas, viven de los ingresos por copas o de las ventas. Y el fútbol queda como por fuera de lo que le pasa a la mayoría de los sectores de la sociedad. Y en este caso, cuando uno decide poner un negocio, se enfrenta a la realidad que viven la mayoría de las personas. Y bueno, la pandemia fue complicado, porque tuvimos que cerrar durante mucho tiempo, porque la gente después no tenía confianza para ir a comer. Empiezan las medidas de restricciones de movilidad, de horarios, y bueno, se complica para poder vender y cubrir los costos. Es una experiencia que me suma un montón. Hoy en día no sé si volvería a poner un restaurante el día de mañana, porque es un rubro muy complejo que tenés que estar continuamente arriba en todos los detalles, pero como experiencia está buenísima y creo que si le dedicás el tiempo y estás, como te digo, en estos detalles, te puede ir muy bien. Muy bien, Diego, cerrá ahí con Joquitas, tirá algún chivo de Trubil si querés y por supuesto, gracias por tu tiempo. No, estoy esperando a ver si alguien relacionado a Trubil me invita a ver a un partido. No sé si Nachito Durán, que le gusta tirar triples ahora. O... Ahí está, el otro día estuvo ahí en el Antel Arena tirando de la mitad de la cancha. O algún periodista de Trubil que me quiera hacer ir a alguna final. Wilson, el Puchi García, esa es responsabilidad Puchi tuya. Puchi García, ya está anotando tu teléfono. Esa responsabilidad Puchi García tuya. Dice que estás en la lista. Que te porque si esperás por Wilson no tenés chance, Riol. Por lo menos para la primera final del viernes, Yo, Diego, en el final te quiero preguntar, porque vos lo tuviste muchos meses, porque trabajaste con él y hoy lo ves como rival. ¿Cómo lo ves a la Riera como técnico de Peñarol? ¿Te sorprendió? Bueno, no me sorprende porque Mauricio está capacitado y tiene una gran formación. Nosotros en Wanderers trabajaba mucho en la parte ofensiva con los que jugamos de mitad de cancha hacia arriba y tiene armas como para poder generar un cambio de juego. Después está el tema de los equipos grandes y los tiempos de los equipos grandes y a veces el resultado termina primando por encima del estilo de juego, pero bueno, es una gran persona, conmigo siempre tuvo un gran comportamiento y le deseo... Jugaste poco igual con él. Jugué poco, tuve alguna seguidilla de lesiones después de la pandemia que me complicaron estar al 100%, pero bueno, independientemente de si uno juega poco, después se termina quedando con la persona y le deseo lo mejor. Diego, gracias por estos minutos y por recibirnos acá en tu casa. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchachos, acá está.